Hoy voy para la ciudad de Cali, en el departamento del Valle, pasando por diferentes lugares. Uno de ellos es el municipio de Calarcá, ubicado en el departamento del Quindío. Ya estaba un poco tarde y no había almorzado, así que era hora de almorzar. Encontré este restaurante ubicado al lado de un parqueadero y, como dicen por ahí, donde comen camionero es bueno. Bueno, me encuentro en el municipio de Calarcá, Quindío. Ya iba a decir que en el Tolima porque vengo del Tolima, ¿no? Calarcá, Quindío. Este municipio es muy afortunado porque pues prácticamente está central. Si usted viene de Cali, el Valle, de por acá, de algunas partes de estas, tiene que pasar por Calarcá. Pero aquí hay un trancón. Un bonito trancón. Bueno, ¿qué pasa si me meto por eso? La verdad que es contravía. Uy, ¿aquí qué pasó? Ah, no, ahí quedó ese carro. ¿Qué pasó? Ahí hay un carro metido debajo de... ¿Qué le pasó? No. Ahí fue, vea. Ahí fue. Vea. No, vea, se le dañó. No. Mire, quedó por debajo, vea. ¿Qué es eso? No, bueno, cuidado a eso. Oye, yo sé más por qué no jala ese carro hacia atrás. Vamos, que ya está peleando con el taxi, con el de la mula. Cosas que nos encontramos sobre la vía. Bueno, vamos viajando. Voy viajando hacia la ciudad de Cali porque voy a encontrar con un primo con el cual vamos a hacer un viaje hasta... Vamos a ver si vamos hasta... Uy, vea dónde pasa la avenida esta. A ver, mira dónde viene bajando la línea, vea. El puente. Vamos a ver si vamos hasta Pasto, Nariño. A ver si caminamos Nariño, parte de Nariño. Conozcamos, vamos a conocer estas tierras lindas de Nariño. Así que la gente de Nariño nos pueden estar esperando que para allá vamos, ¿yo? Calarcá es una ciudad ya. Eso es una ciudad. Una ciudad muy muy afortunada porque está prácticamente central. Si usted va para Cali, va para Bogotá, tiene que pasar por Calarcá. Si usted va de Cali, no, si usted viene de Cali y va, no sé, para Armenia, tiene que pasar por Calarcá. Si usted va para bueno, dice que tenemos que voltear por acá, viene de Cali y va para, no sé, para Pereira, Medellín, tiene que pasar por Calarcá. Así que prácticamente casi medio Colombia tiene que pasar por Calarcá. Eso es una bendición. Vea, Calarcá, mire, vea. Calarcá cuenta también con casas antiguas, vea, mire esto, vea. Nos tocó voltear por este lado porque está como cerrada esa calle ahí. Bueno, ahí está mi agente de tránsito trabajando. Bueno, antes de irme tengo que tanquear, ¿o yo? Que voy para Cali en este momento. Calarcá fue fundada en el año 1886 por Segundo Henao y Román María Valencia. Y es que Calarcá es el segundo municipio más poblado del departamento del Quindío, después de su capital, Armenia. Es un municipio cafetero que basa su economía en el turismo y la agricultura. También es sede de la Fiesta Nacional del Café y además celebra el Reinado Nacional del Café. Bueno, yo voy a voltear por esta. Vea su iglesia. Mire. Recuerde que estamos al principio de año, ¿no? Estamos en año nuevo. Estamos estrenando año. Mire esa casa, vea, qué bonita. Para uno venir a tomar un tinto, ¿no? Es una cafetería, fonda de James, vea. James Rodríguez, quién sabe. Protegemos nuestro patrimonio arquitectónico, dice la casa ahí. Vea, uy. Veo muchas casas antiguas, ojalá que las cuiden. Voy a orillar por acá para recalcular ruta porque... Mira esta casa, vea. Esta casa tiene años. Solo estamos pasando por Calarcá. Quise entrar para que ustedes lo vieran, conocieran, para que ustedes arrimen. Calarcá tiene mucho... Oiga, va a caer agua. Calarcá tiene muchos sitios turísticos. Por acá arriba hay un mirador. Mirador donde se puede ir a tomarse un tinto. Es como el café, algo así. Y es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Así que ustedes pueden ir a visitarlo. Bueno, vamos a ver si aquí hay baño. Vamos a tanquear.